Hola, mi nombre es Alba, soy estudiante de Educación Infantil del Centro Celsur Sevilla y hoy os vengo a mostrar una actividad que podéis realizar esta semana de feria con vuestros pequeños en casa. La actividad consiste en realizar bastoncillos. Como podéis comprobar, yo ya me he hecho el mío. Ahora os toca a vosotros. ¡Dentro vídeo! Los materiales que vamos a utilizar serán papel de seda, tijeras, pegamento, fiso adhesivo y material decorativo. En primer lugar, cogeremos un papel de seda y lo doblaremos por la mitad, de forma que quede como un triángulo. Y con la parte sobrante la cortaremos con ayuda de una tijera. Ahora cogeremos la parte sobrante y la doblaremos por la mitad. Y realizaremos el mismo proceso cortándolo por la mitad con ayuda de las tijeras. Ya tenemos nuestro sobrante cortado. Ahora cogeremos nuestro triángulo y con ayuda del pegamento pegaremos por un extremo y por el otro. Una vez tengamos nuestros dos pliegues pegados, volveremos a echar pegamento en nuestra superficie de nuestros pliegues para poder unir nuestro triángulo. Doblamos por la mitad y pegamos. Y pegamos. Y nos quedaría un triángulo con su sobrante. Siguiente paso, cogeremos nuestra tijera y empezaremos a hacer pequeños cortes para hacerle forma de flequitos en las partes sobrantes que hemos pegado de nuestro triángulo. Ya tenemos nuestro fleco realizado. Ya le vais viendo forma a nuestro mantoncillo, ¿verdad? Pues ahora, con cualquier elemento decorativo que nosotros queramos, podemos decorar nuestro mantoncillo. Yo he utilizado pompones. Ya tenemos nuestro mantoncillo realizado. Espero que os haya gustado. Yo me quedo en casa.